Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Esperamos que se encuentren todos muy bien en este nuevo inicio de semana. Ante todo, pues bueno, primeramente que todos se encuentren bien junto con la familia en esta lamentable situación mundial que estamos atravesando debido al COVID-19. Sin embargo, bueno, acá desde la Escuela Latinoamericana de Trombón, pues siempre tratamos de llevar y sacar todo lo positivo de esta situación y, por supuesto, como ya es de costumbre, llevando la experiencia y la experiencia de vida y de formación de grandes maestros, intérpretes del trombón a nivel mundial. Hoy nuestro invitado, pues, viene desde Europa, estamos en vivo con él desde España, está el maestro Dani Anarte y el moderador de esta entrevista será el maestro Pedro Carrero. Les recuerdo que pueden ayudarnos a compartir esta transmisión desde sus perfiles como video en grupo. Y allí, por favor, bueno, cualquier anomalía que vean en la transmisión, pues bueno, nos pueden avisar allí directamente en el chat si hay problemas de audio, de imagen o algo así. Esperamos que no. Pues hasta ahora el internet es bastante estable para hacer por la hora tan demandante que estamos y en un lunes, ¿no? Bueno, así que bueno, doy la bienvenida en este momento al moderador de esta entrevista, que será el maestro Pedro Carrero, que ya lo tenemos allí en línea. Esperamos allí, está el maestro Pedro Carrero, trombón solista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Bienvenido, Pedro. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Acá Qué con bueno, me alegro. algo ¿Cómo de te frío trata en el la escala de frío? Sudamérica. Sí, justamente te iba a preguntar por eso. Es que está bastante frío por allá. Sí. Bueno, nada, primeramente agradecer como siempre la colaboración que siempre ha tenido Pedro, no solo en esta actividad de la Escuela Latinoamericana, sino en todas las actividades que yo tengo prácticamente de mi vida como trombonista, desde que estábamos en Venezuela, acompañamiento en las actividades que hacíamos allá en Lara. Pues bueno, nada, Pedro Carrero, un incondicional amigo y colaborador de todas las iniciativas que a mí se me ocurren o las locuras que a mí se me ocurren, ¿no? Pero creo que entre todas las locuras, Pedro, esta ha sido una de las más bonitas porque, bueno, hemos llegado a, o sea, ya tenemos entre las redes, ya pasamos los 8.000 seguidores y creo que, bueno, que entre Miguel, Ángel, tú, André, Alejandro Bio, mi persona, y Mayerlin también, bueno, hemos llevado gran cantidad de experiencias de vida y de formación de muchos maestros a Latinoamérica con esta experiencia de la Escuela Latinoamericana. Y pues bueno, yo te dejo el espacio a partir de ahora, Pedro, quien serás el moderador de hoy en día con el invitado desde España, Dani Anarte. Muchísimas gracias, Pedro Carrero. No, gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Para mí es todo un placer siempre acompañarte en todas esas travesías y todas esas cosas que de una u otra forma lo que hacen es aportar al gremio del trombón. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por la invitación. Hoy tengo el agrado y el placer de entrevistar a Dani Anarte, pues gran trombonista español, residenciado en Málaga. Un trombonista realmente versátil, ¿okay? Ya lo tenemos en línea y bueno, ya él nos contará un poco de toda su experiencia, toda su trayectoria como trombonista por todos los diferentes estilos. Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión Bien, bien. estar conversando contigo, Pedro, de verdad. Soy No, un el placer seguidor para tuyo. mí y para la escuela. Genial. Muy ¿Cómo bien, están pues. las cosas por allá? De Calurosa, calor. calurosa, sí. Calurosa, calurosa. Tuvimos como unos 46, 47 grados y hoy estamos por el mismo camino aquí en el sur del país, de España. Vale, me imagino. Y lo difícil es que, a pesar de que es verano, el hecho de poder tener este clima y no poder salir tampoco a disfrutarlo, ¿no? Sí, bueno, ya no tenemos ese confinamiento tan férreo, gracias a Dios, ¿no? Podemos darnos un paseíto y tal, pero tampoco hay ganas, ¿no? Sale a la Sí. calle, te quieres volver rápido, refrescarte con tu aire y con tu cervecita y tus cosas. Claro, que siempre, siempre es necesario. Qué bueno, Dani, de verdad que me alegro. Bueno, me alegro muchísimo que no estén en ese momento tan difícil como lo tuvieron hace unos meses, ¿no? En que no podía ni siquiera asomarte por la ventana. De verdad me alegra muchísimo.
saber que las cosas pues, están cogiendo un poco el rumbo, ¿no? A lo que, entre comillas, podemos llamar normalidad. Sí. Pero bien sabemos que nunca va a ser igual que antes, debe ser mejor, y eso queda de parte de cada uno de nosotros. Pues bien, Dani, pues nos gustaría muchísimo, obviamente hay muchas personas que te siguen por las redes sociales, tanto en Instagram como por Facebook, han visto muchos de tus videos que tienes en YouTube, han visto varias entrevistas, incluso tiene una entrevista para Innova Trombón también, que es la página de trombón por excelencia en España y que muchos acá en Latinoamérica conocen porque, bueno, obviamente ha tenido una relación muy bonita Innova Trombón con la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pero nos gustaría conocer un poco más, no ese Dani que podemos ver en los videos, que toca música barroca, que toca jazz, que toca salsa, que toca académico, sino conocer ese Dani personal, ¿no? Ese Dani que muchas veces no podemos ver en las redes sociales. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poquito de cómo fue tu inicio dentro del trombón, por qué el trombón fue el primer instrumento que tomaste. Casi creo que el 80% de los trombonistas siempre inician con otro instrumento, algunos un poquito bastante, digamos un poquito no, muy, muy curiosos con los que inician. Pero bueno, hay personas que siguen por supuesto, han comenzado directamente el trombón. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo empieza Dani a tocar trombón? Pues mira, yo empecé cantando en una escolanía, se llama escolanía, coro de voces blancas, ¿no? De niño. Pues tendría unos 5 años. Y nada, a lo mejor de ahí me viene mi gusto por el tema de la música antigua y tal, ¿no? No sé, puede ser una conexión. Y yo soy de una zona de aquí, de la ciudad de Málaga, que está al sur de España, como te he dicho, que había una banda de música, sigue existiendo. Pues claro, ya soy viejo, por eso hablo del pasado. Y bueno, esa banda fue muy famosa en su día. Fuimos a concurso, era, digamos, la única banda que en aquel momento iba a los concursos nacionales que había en Valencia, ¿no? Que sabes que es la zona por excelencia de las bandas de música en España y de la música. Y nosotros, siendo del sur de Andalucía, digamos, de una región que era bastante distante en la época, también en lo musical. Había una bandita en un barrio obrero donde yo crecí, donde eran mis padres, que eran una familia humilde pero muy bien avenida, que era la banda de Miraflores y Jiurajaire. Y entonces, pues, una vez que cumplí una edad, después de estar en el coro, pues, mis padres decidieron llevarme allí. Y yo quería tocar el saxofón. Pero ya te digo, como ahora nunca se me ocurriría, ¿eh? Todo mi respeto hacia los saxofonistas, pero cuando llegué allí, pues no había saxofones. Lo único que daban eran bombardinos o trombones. Y entonces pues me decidí por el trombón. Yo tendría en aquel entonces unos 9 años. Y sí, fue el primer instrumento que toqué. Pasé directamente de cantar a tocar el trombón. Y me fascinó. Desde el primer momento me enganché todo ese mundo. Bueno, pero eso está genial porque comenzaste cantando. Muy pocas veces pasa eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de los trombonistas, incluyéndome, empezamos a tocar y después que nos dicen que el cantar o entonar es realmente necesario y fundamental para poder tocar el instrumento. Pues que muy bien que empezaste cantando. Sí. Ahora, eso de querer tocar el saxofón, ¿por qué? Yo era niño, ¿sabes? Vería Kenny G allí en la tele, no sé, no sé. Era la época de Kenny G y toda esta movida, ¿no? No Ah, sé. Tú sabes que cuando eres ¿y por qué niño, escogiste el trombón y no el bombardino? porque lo veía muy. Yo era un niño, o sea, yo soy pequeño de tamaño, pero en aquel entonces Lo también tenía. somos, no te preocupes, somos También dos. tenía muy poca edad. Entonces yo lo veía como una tuba en pequeñito, ¿no? El trombón lo veía un poco más dinámico, a lo mejor el mecanismo de la vara, no sé. Pensaba que iba a pesar menos por la distribución de la tubería. Ah, okay. Y una vez que comienzas a estudiar trombón, ¿cómo sigue el camino? ¿Con quién empiezas a estudiar? ¿Dónde estudiaste? ¿Estuviste cuánto tiempo en esta banda? Mira, yo estuve mucho tiempo porque él es un recurso, mucha gente de aquí en España lo conocerá. Aunque no tiene mucho apoyo económico, gubernamental, digamos, ¿no? Sí que me recuerda un poco al proyecto del sistema en Venezuela. Lo que pasa es que no es en un ámbito nacional,
nacional, es en un ámbito local, ¿no? Pero sí, como te digo, estaba en un barrio, digamos, periférico de trabajadores y en esa zona siempre había muchas ganas de hacer cosas. Como te digo, tenían un coro, tenían una banda de música, tenían un equipo de fútbol que era bastante prominente, un equipo de ajedrez, un equipo de arteofilia, bueno, tú sabes, en aquel entonces. Y nada, empecé a dar clases con la gente que ya tocaba allí el trombón hace años. En especial con mi amigo Javi Campos, que tenía unos pocos de años más que yo. En aquel entonces las diferencias parecían mucho más grandes y él fue el que me explicó los rudimentos del instrumento, a cómo sociabilizar, ¿no?, en el ámbito de la banda de música, por decirlo de alguna manera, cómo comportarme, cómo afrontar las partituras, la música y en fin. Y sabes que en cualquier agrupación se comparte mucho con todos los compañeros. Ya después de eso, pues ya empezamos a estudiar en el conservatorio y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Orquestas juveniles y demás. Pero siempre tuve la vinculación con la banda esta de Miraflores, Gibraltar Jairo se llama, hasta que me hice profesional. Claro. ¿Y cómo fue el camino para hacerte profesional? ¿Estudiaste ahí mismo en el conservatorio? Sí, yo estudié en el conservatorio. Sí, en el conservatorio de mi ciudad. Sabes que en España los estudios oficiales están bastante diversificados, ¿no? Por todo el país. Todas las ciudades tienen un conservatorio superior. Así que yo estudié en el conservatorio de mi ciudad con el que ha sido mi maestro durante toda mi carrera, Francisco Martínez, un grandísimo trombonista, también de aquí local, que en su día fue uno de los primeros en aprobar las oposiciones en los conservatorios superiores, en el nuevo plan de estudio en España, y que obviamente, como le dieron oportunidad de coger el destino, pues se cogió el destino de su ciudad natal, ¿vale? Y él, pues, era una persona fantástica, falleció hace unos años, hace mucho, por desgracia, pero con él aprendí muchas cuestiones, tanto en lo musical, también en lo personal, porque ya te digo que era un tipo estupendo. Después fundaron aquí, a principios de los 90, distintas orquestas profesionales. Y vino un trombonista espectacular, tocaba espectacular, que era Dominique Rombaud. Venía del Conservatorio Superior de París, había tocado en la orquesta Lamoureux de París, había tocado con el quinteto de Gilles Dudon, y aprobó en la fundación de la orquesta y yo recibí clases de él, también por bastante años. O sea, que después de tu maestro, seguiste la secuencia de estudio, sí, con él. Lo que pasa que es que era la edad de esta de 15, 16 años, ¿no? Un poco convulsa, en la que siempre estás buscando, siempre estás investigando. Y yo estaba muy feliz en el conservatorio, pero quería tocar todas las puertas y beber de todas las aguas, ¿no?, que tenía a mi alcance, que tampoco eran muchas. Pero ya que estábamos por aquí y este hombre era un grandísimo trombonista y tuve la curiosidad de conocerlo y él me absorbió, ¿no? También, digamos, como un pupilo. Iba casi todos los días a su casa. Era brutal escucharlo, de verdad, Dominique. También murió, por desgracia, de ELA, de esclerosis lateral. Sí, sí. Vale, lo siento. Mira, ¿eres el único músico en tu familia, Dani? Sí, sí, sí. Ya te digo, fue una cosa casual. Cuando era pequeñito, lo del coro, me hicieron unas audiciones. Y di el perfil, digamos, por el oído, reproducía lo que me ponían al piano y tal, ya sabes, lo típico, ¿no? Este tipo de audiciones. Y nada, me picó el gusanillo de la música. Tú sabes, mis padres eran los típicos que decían, cuando me querían castigar, porque yo era muy mal estudiante y todo eso, me decían, que te quito de la música, ¿no? Me amenazaron. No conocían no se podían imaginar el valor que para mí tenía. Poder hacer música, ¿no? Era súper importante. Era lo peor cuando, claro, me podían... Hoy en día tu vida, prácticamente. ¿Sí? Bueno, mira, Dani, en el transcurso de la entrevista, pues, hay preparado algunos videos, algunas fotografías, y de algunas iremos hablando un poco, nos vas echando el cuento de esto. Vamos a ver un video ahorita.
Genial, increíble, ya lo había visto. Y tengo una pregunta muy curiosa, porque ¿hace cuánto grabaste este video? Sí, tiene un par de meses o tres, no sé. ¿Y por qué la confrontación entre dos personas? O sea, digo, ¿por qué te has pintado De negro, mira, de una eso ha tenido, forma? me ha dado bastante problema, porque yo hago las cosas, digamos, un poco así, porque me salen, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo quería hacer una contraposición de algo contra otro, ¿no? En la peli sale Rocky, sale también, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro personaje, bueno, Apolo. Apolo Creed. Y entonces, Apolo Creed. quería hacer un símil de esto, ¿no? Pero mucha gente en Estados Unidos y en América en general, supongo, se lo tomó un poco con el tema de que es un insulto, algo bastante, que da bastante problema, el tema de, tiene un nombre, blackface, ¿no? El tema de que Sí, cuando alguien se claro. pinta la cara de negro es como insultante y tal. Bueno, yo ya te digo. Bueno, yo creo que ahorita, durante esta cuarentena, las personas han estado bastante sensibles. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que lo que estás haciendo es haciendo música, haciendo un arte sin ningún tipo de insulto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como te Sí. digo, ahorita todo el mundo está muy sensible y cualquiera se lo puede tomar. Pero bueno, ese tipo de cosas van pasando. No, aparte de Igual eso, está genial. en los vídeos siempre, bueno, los vídeos son caseros y tal. Lo que siempre me funcionan dos tipos, dos personajes. También no solo el tema de la música, me gusta también el tema de, yo hago cómic, dibujo cómic, ¿no? Me gusta inventar situaciones curiosas o cómicas. Y siempre me funcionan dos, digo, coño, pues Apolo y Rocky, ¿no? ¿Sabes? Uno blanco, otro negro, diferenciación de colores. Después Apolo el que le zurra a Rocky, si te fijas, ¿no? Todos los golpes se lo lleva, son Se una la cosa llevar. muy sana, ¿no? Pero eso es lo que quería hacer, siempre intento hacer una confrontación. Siempre que son vídeos en los que hay situaciones, siempre pongo dos personajes. A lo mejor uno muy bobo, que el típico que Ganas de recibe. pelear también. Entiende.
el galán y el bobo, ¿no? ¿Sabes? Algo así. Sí, claro. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa realmente, sí. Que ¿cómo hiciste para tocar con los guantes? ¿Hiciste muchas escalas cromáticas para poderlo tomar o qué? No, mira, la verdad es que tengo un truco, que es que grabo antes de... Eso lo grabé antes de tocar. Claro, pero igual, o sea, es bien difícil, ¿no? Poder tomar la vara con el guante para poder incluso poder hacer los videos y todo eso. ¿Lo has probado alguna vez? No. Mi papá fue boxeador. Mi papá fue boxeador cuando estaba joven, sí. Y bueno, en mi casa hubo un par de guantes, un par de tiempo, unos años. Y sí que mi papá, cuando yo estaba niño, me puso un poco a boxear y toda esta cuestión. Pero igual, ¿no? Igual la música pudo más que todo. Pues es una movida porque, vamos, yo tenía miedo. De hecho, tengo un trombón de plástico, un tromba de esto que parece que está lacado en dorado, pero es de plástico. Y claro, yo cogía el trombón este para hacer el playback, ¿no? Digo, se me cae la vara y aquí la liamos, porque es complicado. Sí. Está bien, Dani. Súper. Bueno, ya estaremos viendo otros videos, porque no solamente haces este tipo de música comercial, ¿no? Y haces estos videos, por supuesto, que entretienen tanto y que tanta falta nos hace y nos hizo en aquel momento, hace un par de meses, cuando estábamos todos así, que no sabíamos qué hacer en nuestras casas, sino solamente estudiarnos. Y el mundo de las redes sociales y de todo este tipo de videos y poder hacer música a distancia, pues nos abrió la perspectiva de poder hacer música mientras tanto las circunstancias. Entonces, vamos a seguir en la línea de tu formación o bueno, pasas a ser profesional, después, ¿qué haces? ¿Empiezas a tocar en alguna otra banda? ¿Empiezas a dar clases en algún instituto? ¿Sé que das clases en un conservatorio? Y bueno, que tocaste también en la Big Band, una Big Band de jazz. ¿Estudiaste toda esta parte de diferentes estilos o empezaste solamente con lo académico o llevabas paralelo los diferentes estilos? Porque realmente eres un trombonista muy versátil en los estilos. Para mí la versatilidad es muy importante, ¿no? Porque la música es un medio de expresión, ¿no? Y hay muchas formas de expresar, ¿eh? Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que abarcar. Centrarse siempre en lo mismo, ¿no? O utilizar la misma técnica para decir todo, imagínate, ¿no? No es lo mismo dar un discurso para las Naciones Unidas que estar aquí con un amigo hablando como ahora mismo, ¿no? Cada cosa tiene su contexto, ¿no? Y estar descontextualizado es... En el caso de la música, que un arte que tiene que llegar a todo el mundo, pues no lo veo muy claro. Es un problema que veo en la actualidad, ¿no? Pues que todo se ciñe en la técnica. Cuando uno audiciona para una orquesta, te fijas más en la nota que fallas que en el resto de cosas que pueden aportar, ¿no? Y eso se está convirtiendo a lo mejor en... Está matando un poco lo que es la música, ¿no? Así de forma genérica. Está muy bien tener técnica, hay que estudiar mucho, hay que tener... Pero, por otro lado, también hay que valorar otro tipo de cuestiones en la formación, pienso. Con respecto a lo profesional, pues nada, rápidamente, fueron un poco años de formación, sobre todo desde que conocí a mi maestro Dominique. Y como en unos 5 años, pues ya estaba audicionando. Y gané una plaza con 21 años. Yo soy músico de banda, no soy profesor de conservatorio, soy músico de banda profesional. Sabes que hay en España un mercado bastante amplio de bandas que son de los gobiernos, de los ayuntamientos, ¿no? Son profesionales. Y yo con 21 años entré a formar parte de la banda municipal de Granada. Y estuve allí, eso fue en el año 99, y estuve trabajando allí por 8 años, hasta que en el 2007 aprobé las oposiciones en la banda municipal de mi ciudad natal, en Málaga. Ok, entonces, pero no te dedicas a dar clases ahorita, Dani. No, yo profesionalmente soy profesor de banda municipal. Ah, pero tienes alumnos. ¿O das clases online o das clases en alguna escuela? He tenido alumnos, ahora mismo no tengo alumnos. Te digo la verdad, siempre he intentado dar lo mejor de mí, pero me encuentro más cómodo tocando
que como docente, ¿no? Y estoy muy bien por ese camino. Muy volcado con la música antigua, eso sí. Pero... A respecto de eso, de la música antigua, háblanos un poquito sobre esa faceta, ¿no? De la música antigua. Porque normalmente, pues, ahí los trombonistas académicos pueden excursionar en diferentes o en otros estilos, y la mayoría pues se va un poco más hacia el jazz, ¿no? Pero pocos se van hacia atrás. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Por qué el gusto hacia la música barroca? Pues mira, yo... O la música antigua, perdón. Sí, barroca, antigua, como quieras. Yo veo mucha similitud, ahora que lo mencionas. Yo siempre lo digo y la gente me mira raro, ¿no? Veo mucha similitud entre el jazz y la música antigua, ¿no? Y te lo desarrollo. En ambos estilos, aunque uno es hacia atrás y otro no hacia adelante, sino en el mundo en el que vivimos actualmente, en ambos ámbitos, uno improvisa. La improvisación es sobre las ruedas de los temas de jazz, y la improvisación es de la glosa en el Renacimiento, principalmente con el sacabuche. Uno se basa también en temas que se repiten, y uno puede desarrollar creatividad. Y ya son, es casual, otras cuestiones como que suelen ser grupos reducidos, ¿no? Por lo menos los grupos de Ministriles son pequeños, y en la actualidad se interpreta mucho con acompañamiento de percusión, y en ocasiones me recuerda a cómo se lleva a cabo el jazz en concreto. Sí, claro, por supuesto que sí. No, estoy de acuerdo contigo. Son dos géneros que yo respeto muchísimo. Tanto el jazz como la música antigua, la música barroca, la respeto muchísimo. Creo que hay que meterse en lleno. No solamente decir, bueno, no, sí, puedo escuchar una persona, puedo ver un par de clases y ya estoy tocando el estilo. No, son dos cosas bastante... ¿Sabes qué pasa, Pedro, con ese tema? Pues que parece que como los académicos, los músicos académicos tenemos, porque yo también soy académico, licencia, ¿no? Para incursionar donde queramos, ¿no? O sea, se critica mucho cuando un músico que se dedica a la escena del jazz se sienta para tocar en una orquesta sinfónica, porque el hombre tendrá que comer y tiene que tocar donde le surja, ¿no? Pero no se critica cuando una persona del ámbito académico hace un absoluto desastre tocando jazz, una big band, sin conocer el idioma, así, ni por asomo, o en el ámbito de la música antigua. Ahí no pasa nada, ¿no? Como que yo toco la sonata número 3 de Marcello y ya estoy haciendo música antigua. Y es lo que tú dices, no incursionamos en absoluto y no conocemos nada de este tipo de cuestiones, ¿no? Eso, otro maestro que tuve, sacabuche, Sime Galdub, lo llamaba sacabuche trombonista. O sea, los trombonistas que se compran un sacabuche y lo soplan, ¿no? Y ya está. Claro, justamente quería preguntarte sobre eso. Si habías estudiado con algún maestro el sacabuche, porque bien sabemos que son sonidos diferentes, boquillas diferentes, diferentes formas de articularlo, la afinación es totalmente diferente. Quería preguntarte más o menos con quién estudiaste o dónde lo estudiaste. Pues mira, yo soy más bien autodidacta en este sentido, ¿no? Porque siempre he escuchado mucha música antigua, me ha gustado mucho. Escuché los Le Sacabutier de Toulouse y me quedé alucinado y tal, ¿no? Y en fin, cuando yo comencé a tocar no había muchos medios donde acudir, no había mucha cuestión académica. Entonces, sí que hay un curso aquí en España que está en la provincia de Zaragoza, que es uno de los cursos de música antigua específico, más antiguo que hay en Europa. Creo que hay uno en Italia por ahí que es más antiguo, y el segundo este de Zaragoza, en los cursos de música antigua de Daroca. Y entonces ahí fui varios años, como cuatro ocasiones, se celebraban en verano, este año por desgracia se ha suspendido. Y conocí a Simeón Galdús, que es solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Es un maquinón, el tipo es un tipo con una sensibilidad especial en el trato humano y en el musical. Se te caen los calzones cuando lo escuchas, ¿no? Una cosa espectacular. Y estuve en estos cursos con él, y también estaba en algún otro curso específico de Ministriles en los cursos de Manuel de Falla, de Granada. Vinieron los músicos de His Majesty's Sacred Hornets, y vino
Miguel Tanto Sevillano, español que está viviendo en Londres y toca con este grupo y con muchos más del panorama de la música antigua. Y también tuve la oportunidad de conocer a Daniel Nassan, primero en el encuentro de la ITA, de la ITF, perdón, que se hizo en Valencia. Y eso fue muy curioso porque él se encargaba de dar una masterclass a todos los críos que estaban empezando a tocar el trombón, ¿no? Y digo, hostia, Daniel Nassan, tengo que conocerlo, tal. Y le pregunté, digo, oye, maestro, por favor, ¿puedo estar aquí en su aula? Y me dijo, pero tú eres muy mayor para estar aquí. Digo, no, sí, bueno, el maestro Daniel, él siempre se inclina a agarrar a las personas más jóvenes. Sí, le gusta más dar clases. Hay varios trombonistas venezolanos que estudiaron con él en Francia. El Sacabuche mítico, ¿no? Y después otra personalidad que probablemente sea mi favorito en el ámbito del Sacabuche, Adam Wolf, que también he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones, en este caso en la Escuela Superior de Música de Lisboa, en cursos de formación, no han sido cursos de verano, no han sido claro. Académicamente. Sí, también con bueno, perfecto, vamos a ver un poco entonces un video de esa faceta tuya como trombonista de música antigua. Muy bien. Esperamos. A ver. Aquí estamos. Ahí está. Ahí está. Bellísimo. Gracias. Bellísimo. No, y en la conformación de que muchos trombonistas, bueno, estoy seguro que muchos lo saben, pero muchos no, que al igual que el trombón moderno, el sacabuche también es su trombón alto y su trombón, su sacabuche alto y su sacabuche bajo. Y poder, bellísimo poder ver y escuchar los colores de los tres instrumentos, de los tres diferentes instrumentos. Muy bien, Dani, ¿verdad? Dani, me gustaría ahorita que nos hablaras un poquito de tu grupo, de Oniria. Oniria. Oniria, de Oniria. Oniria. De onírico, de sueños, de ideas
que uno siempre está queriendo alcanzar y en fin, el nombre eventual, o sea, se podría llamar a Miria como lo importante del asunto es el proyecto, ¿no? La cohesión del proyecto. Pero nada, es una apuesta personal, ¿no? Lo empecé a gestionarlo yo, se me ocurrió a mí. Yo me encargo de hacer las programaciones, en muchos casos de hacer las ediciones de lo que tocamos y tal. Y bueno, en fin, ya tiene unos añitos. Empezamos así como tanteando y nos fuimos haciendo hueco en el mundo de la música, de la llamada música antigua, ¿no? De la música, ahora se dice música con criterio historicista, ¿no? Yo creo que la música con criterio historicista también la de hace 50 años, ¿no? O de bien. Claro, claro, claro. Pues. Música del romanticismo. Pero bueno, si estamos en ese ámbito, nos hemos chocado un hueco más grande. Es curioso porque no hay ni en Europa, ni mucho menos en el ámbito de España, muchos grupos de estas características en que la cualidad principal es el dominio que predomina el sacabuche, ¿no? Frente a otro. Hacemos conciertos con otros instrumentos también, con chirimías, con cornetas, con percusiones, con cantantes, pero siempre tiene un papel muy relevante el sacabuche. Y en fin, hemos tocado en muchísimos festivales, tenemos dos discos, tenemos un premio nacional de la Asociación de Música Antigua Española. Muy bien, todo fantástico. Genial. Hay uno de los discos que me gusta muchísimo. La portada es espectacular, con el bebé tomando el sacabuche. Sí, el bebé es mi hija. ¿Es tu hija? Sí. ¡Bravo, qué bella! Y entonces esa foto no estaba pensada para el disco. Hicimos una sesión de fotos porque ella estaba recién nacida. Ahí en esa foto pues tendría unos 10 días. Por ahí. Y entonces la llevamos al estudio fotográfico y yo llevaba mi sacabuche. Y entonces el hombre cuando vio el instrumento del fotógrafo, pues vamos a hacer una foto con el instrumento que va a quedar muy bien. Y después con el paso del tiempo, cuando hicimos la edición del disco, buscando una portada, y pues es fantástico, ¿no? Es fantástico porque es verdad que... Sí, es bellísima. Aparte que ella sale tomando la vara del sacabuche. Sí, sí. Sale agarrando. Le pusimos la manita y la agarró así. No la y ella agarró. Qué bella. ¿Qué edad tiene tu niña ahorita? Pues mira, tiene 2 años y 4 meses. Ahora mismo. 2 años y 4 meses. Dios te la bendiga. Sí, muchas gracias. De verdad. ¿Sabes que yo soy venezolano consorte, ¿sabes? Mi mujer es... Sí, sí, sí. Maracucha. Sí, sí, sí. Caroline, ¿no? Caroline, efectivamente. Sí, claro, claro. Bueno, ya nos hablará un poquito de esa parte personal. Ah, vale, vale. Claro, de cómo llega una venezolana a tu vida y creas esta hermosa familia que tienes. Sí. ¿Sí? ¿Dónde se pueden encontrar los discos de los que has hablado? Principalmente por internet. Están en CD Baby, en las distintas distribuidoras de esta empresa, y se pueden... Yo tengo copias físicas, quien quiera me lo puede pedir y se lo puede llegar contra reembolso y tal, pero creo que es más fácil de hacer la descarga online. Pero bueno, ¿encuentran alguna plataforma musical, iTunes, Spotify, alguna de sí, ellas? Sí, 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 ya te digo, hay una empresa que a nivel internacional, que es CD Baby, que es muy, muy socorrida, muy famosa para grupos que se autoproducen, como es este caso, y ellos se encargan de posicionarlo en todas las plataformas, prácticamente. En todas. En Amazon también lo puedes comprar, también está para descargarlo previo pago en YouTube, ¿cuál hemos dicho también? En Spotify. Spotify, por supuesto, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno, y ya que hablamos también de esa parte de esa faceta de Dani en arte en la música antigua, ¿ok? Y ya lo vimos, por supuesto, en un video tocando Rocky y haciendo una parodia de lo que fue la pelea de Rocky con Apolo, ¿entiendes? Vamos a ver ahorita un video de esa otra parte que hace la música folclórica o la música tradicional de los países latinoamericanos.
Genial. Una super versión esa, ¿eh? Sí, mira, te comento, porque lo tengo colgado en mi canal de YouTube, al que animo a todos a suscribirse, por supuesto. pero esto no es mío, esto es un proyecto de Pepe Guillamó, José Guillamó, que es un trombonista de jazz, espectacular, espectacular. Si en vez de ser de aquí de España el tipo fuera de allí de Miami, ¿no? Sería súper famoso y tal. Pero vivo aquí en Cádiz. Y hace unos arreglos geniales, geniales. Este arreglo, de otra manera... ¿Arreglo es de él? No, es de Alex Carballo, trombonista. Creo que va en la sección de metal de Luis Miguel, ¿no? No estoy muy seguro. Sí, sí. A lo mejor sí, es él, ¿no? Bueno, pues es un arreglo de Alex Carballo, pero Guillamó, que es un apasionado del jazz y un musicazo, pues seleccionó un grupo de trombonistas de aquí del sur de España, entre los que me encantó, tuvo el detalle de invitarme, y para mí, por supuesto, fue un privilegio. Y nada, y lo hicimos durante el confinamiento, pero yo creo que está espectacular. Súper genial, no, suena espectacular, de verdad que te felicito. Pero es trabajo de Guillamo, de mi amigo Pepe Guillamo, sí. Okay, ¿quiénes son los trombonistas que están contigo en ese video? A ver, pues, que me perdone si... Si te olvidas algo. Sí, lo que pasa es que cada uno lo grabamos en casa, pero está el propio José Guillamo, está Ismael Flor, está José Antonio Ramírez, que es profesor en un conservatorio en Sevilla. Está Víctor Eloy López Cerezo, que es profesor de conservatorio en Málaga. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí.
trombones, me faltará alguno que me perdone si me está viendo, pero sí, un grupo bastante heterogéneo de música. Dani, y cuéntanos una cosa también, porque obviamente ahorita te escuchamos haciendo Piazzolla, interpretando ¿sí? Piazzolla, pero por Spotify también hay un disco en el que fuiste invitado de música española, ¿no? De bulería o... Disculpa, ah, sí, bueno, sí. Eso es de coro rociero, eso es los típicos coros de que hay aquí en el sur de España, en el ámbito de... Bueno, la gente de España lo sabe muy bien, pero la gente de fuera de España, pues no. Todo el folclore de los trajes de gitana, del flamenco y todo esto es típico del sur, ¿no? De Madrid para arriba y otras cuestiones de folclore. Pues sí, este grupo que comenta, que es el coro rociero de San Isidro, de aquí de Málaga, pues nada, es la típica música que se pone en las ferias, cuando uno está allí tomándose su copita de vino y viendo los caballos, ¿no? Los caballistas con sus caballos, todo este tipo de cuestiones. El director es amigo mío y me invitó y yo fui encantado, claro, hice un par de temas allí. ¿Te gustó? Genial. Sí, sí, me encantó, de verdad que es sí. Es muy exótico, muy exótico. Sí. Sí, está genial, genial, bravo por eso. Ahora, cuéntanos cómo es que terminas haciendo familia con una venezolana, con Caroline. Pues nada, pues eso fue un flechazo. Yo, nos conocimos viviendo yo en Granada y nada, y rápidamente pues, mira, ahí estamos. Ahí está. Esa violetita, eso es en Granada, eso es delante de la Catedral de Granada. Nada, ya no dejé que se fuera, ya se quedó para siempre aquí. Formalizamos la relación y todo y ya son bastante años. Ella es la verdadera responsable del funcionamiento de Oniria, porque ya estás viendo, hablando conmigo, yo soy bastante desastre, ¿no? Pero ella es la gestora de todo el proyecto, de todo el grupo, y es la que ha llevado que la formación Oniria pues llegue a distintos sitios importantes, ¿no? En la trayectoria. Qué bueno, siempre es bueno tener el apoyo de las personas queridas en este tipo de proyectos. Desde luego. Sí. Te felicito y mándale muchos saludos. Y supongo que también has comido pues los típicos platos venezolanos, y más de la región de ella, que de Maracaibo. Sí, sí, yo cuando hablo con la gente siempre me intenta explicar, ¿no? Como si no entendiera la forma de hablar de Venezuela, ¿no? Del Zulia en concreto, ¿no? Yo ya tengo mi experiencia, hombre. Ya, bueno, lo que pasa es que en Venezuela, pues, obviamente hablamos el español, el castellano, pero hay regiones en que lo hablan diferente. A veces inclusive entre los mismos venezolanos no nos entendemos, ¿no? Mi suegro es gocho y mi mujer maracucha, pues ya imagínate, después también familia en Caracas, así que tengo un espectro bastante amplio del acento, ¿no? y de las expresiones que se utilizan. Claro, eso es muy importante. ¿Y has visitado alguna vez Venezuela? Una sola vez, ¿verdad? Una sola vez, por desgracia, porque... mi familia emigró a Chile. Ya la mayoría, por lo menos la familia directa, mi cuñado y mi suegro también viven de Chile. Y en fin, me hubiera gustado hace ya bastantes años, pero la cosa en realidad se puso bastante cruda por allí. Sí, sí, claro, claro. ¿Algún proyecto, Dani? Bueno, sabemos que muchos de los proyectos que muchas personas, muchos teníamos para este año, pues todos se han venido abajo por la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Por el mismo caos, es un caos mundial todo esto. ¿Algún proyecto que hayas tenido que quede para el próximo año? ¿Algún proyecto del próximo año en venir de repente al otro lado del charco, como decimos en Venezuela, ¿no? A saltar acá al continente, algún país latinoamericano. Ojalá, yo he tenido la suerte con distintas agrupaciones de, sobre todo de la música antigua, cuidado, de la música antigua, de visitar países en América,
En Chile estuve haciendo un concierto con el grupo Sintagma Musicum, de un grupo bastante antiguo de la música histórica actual, ¿no? O sea, que también un grupo de ministriles que dirige actualmente Franco Bonino. Estuve haciendo una gira con un grupo canario que se llama Capilla Nivariense por México y Guatemala. Y bueno, en Venezuela no he estado profesionalmente tocando ni nada de esto. Pero sí tenía un proyecto de volver a Guatemala. Estábamos haciendo ahí las gestiones me apetecía mucho, pero cuando fui a Guatemala me parecía espectacular. La ciudad antigua en concreto me pareció una barbaridad de bonita. Me sentí allí súper bien. Y me hubiera gustado llevar, además, con todo el tema del CD de Ministriles de Guatemala, ¿no? Que es de música de códice guatemalteco, poder llevar allí ese proyecto, pero la situación esta de COVID y tal no la posibilita. O sea, ha caído lo que era las gestiones que estábamos llevando. Entre otras cosas porque ahora mismo los españoles tenemos muy difícil salir del país por el tema de mantener la cuarentena y todo esto. Sí, claro, no. Pero bueno, nada, ahorita tenemos, por supuesto, la música antigua, pues no es algo que haya llamado la atención, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y en Venezuela tampoco. Sí que hay una camerata barroca y han ido grandes maestros a Venezuela a dar clases, pero es algo que vendrá pasando hace unos cuantos años para acá, no es que tengamos esa tradición. Ahorita es que realmente la gente se está interesando más en la música antigua, en la música barroca, ¿no? Así que estoy seguro que de repente en algún momento te podremos tener, cuando todo esto mejore, por supuesto, te podamos tener aquí en Latinoamérica y por supuesto en Venezuela. Seguro. Para nosotros sería todo un placer poder que nos visites y que nos enseñes todo sobre ese extraordinario mundo, ¿no? El Porque es un proyecto y mundo las ganas están extraordinario. ahí intactas. Como tú dices, lo retomaremos cuando proceda. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver otro video de otros de estos videos que nos sacan de este problema, que nos sacan de la mente de este caos. Muy bueno. ¿Quién te escogió el vestuario? ¿Tú? Uf, pues eso es una blusa de la abuela de Caroline que la utilizaba para cantar. Yo tuve, ¿eh? Para cantar allí en un coro de Maracaibo. Fíjate, y la tenía por ahí. Está súper genial, está súper genial, Diane. De verdad que estoy impactado y estoy muy contento de poder charlar contigo porque
Veo que eres una persona que siempre está buscando la parte positiva, la parte divertida de todo, ¿no? Y Yo eso. también estoy impactado de ver los vídeos aquí desde fuera, ¿eh? No te creas. No, pero está genial, porque, o sea, cualquier persona que pueda ver un video de esto, pues a lo mejor pensará que no eres una persona o que se toma en serio o no su trabajo, ¿no? Porque bien sabemos que ahorita, pues, con la tecnología, muchas personas, que a mí me parece fantástico que todas las personas se expresen como quieran expresarse, ¿no? Con sus diferencias de niveles, algunas personas, pues, tienen un gran nivel y lo hacen. Y tienen unos trabajos más elaborados, algunas personas pues montan algunos videos menos elaborados, con un nivel musical o un nivel técnico de repente un poco más bajo, y esto pues también se ha prestado a que muchas personas critiquen, ¿no? Este tipo de cosas, pero a mí me sigue fascinando el que las personas lo hagan, que se atrevan a hacerlo, ¿no? Y más, por supuesto, una persona como tú, que una persona profesional, que sabe hacer un video como este, un video como el de Rocky, que se pinta su cara en negro, ¿entiendes? Y que se pone unos guantes y a su vez está hablando de la música antigua. Ya son. Sí, bueno, es que para mí, ya te lo he dicho, la expresión tiene muchas facetas, ¿no? Pero no solamente con la música, que es mi pasión, sino cuando te vistes, cuando hablas. Uno, el hecho de que parezca prosaico no quiere decir que tenga un mundo interior, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Claro, después claro. está la otra cuestión, que en el mundo en el que vivimos, si el buen profesional, así con mayúsculas, se tiene que adaptar al mundo en el que vivimos. Y eso era antes de otra manera. Antes estábamos locos por tener un CD de alguien en las manos. Cuando yo tenía que comprar los CDs cuando tenía 13, 14 años a Alemania, me lo mandaban por correo cuando allí estaba el marco y aquí la peseta, ¿no? Ahora llega y te lo pones por YouTube y tal. Pero de verdad, el músico, en el mundo en el que vivimos hoy, no nuestra generación, sino las que vienen detrás nuestra, van a utilizar el internet y tal. Una persona que es músico también va a tener que demostrar de manera habitual el uso de no solamente de las redes sociales, sino de tocar, y más ahora con la nueva normalidad, los conciertos en streaming y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, no, y pones en manifiesto algo que comentaste al principio de la entrevista, y es que, por supuesto, es necesario tener una base técnica, ¿sabes? Y poder hacer música de alto nivel, pero también el de disfrutar las cosas que hacemos, ¿no? ¿Ve? Y eso lo pones en manifiesto con todas las cosas que haces. De verdad te felicito porque puedes ponerte. Hacer un video como esto y a su vez también hacer un concierto de música antigua y también poder tocar un Piazzolla junto a otros compañeros con una muy alta calidad de técnica, porque no solamente es una cuestión de interpretación, también de técnica, ¿no? Nosotros que somos trombonistas sabemos las dificultades técnicas que puedes tener. Tú por lo menos agarras el trombón, agarras un trombón alto, agarras el trombón bajo, te vemos tocando sacabuche bajo, te vemos tocando también trombón tenor, ¿sabes? Sí, ¿Me bueno, explico? yo entiendo que eso forma parte de la formación, en este caso del trombonista, pero del músico en general, ¿no? Ya te he dicho antes que no me entristece un poco cuando, porque yo conozco músicos de jazz, también me moví un poco por ese terreno, que son impresionantes, como Guillamó o como mi amigo Tony Molina, muchos trombonistas grandísimos que hay, en fin, muchos, muchos, sí, tendría que hacer una lista. Y que son a lo mejor menospreciados por un mundo académico, ¿sabes? Academicista. Como si, no, esos son de ellas como si eso fuera fácil, ¿no? Pero ya me gustaría a mí ver a muchas personas que están ocupando una silla de solista de una orquesta sinfónica hacer ese papel en un momento dado. ¿Sabes lo que te...? El respeto. Todo está bien. Sí, claro, exactamente. Tú estás Y tocando nadie un más punto que nadie, importante. ni nada más que nada, Exactamente. ¿no? El respeto, del respeto. Sí. Exactamente. Pero bueno, nada. Y también, yo creo que eso lo hemos vivido, bueno, de repente en Europa o en España, un poco menos, pero aquí en Latinoamérica, pero un poco más. Aquí en Latinoamérica, por hace muchos años, estaba como clasificado, ¿no? Los trombonistas populares o los músicos. O los trombonistas clásicos, e incluso dos conceptos errados, ¿no? Porque incluso
A mí me gusta llamarlo trombonistas académicos, en tal caso hay trombonistas comerciales, ¿no? Porque popular también pues, puede prestarse a que se inmigre la palabra o lo que hacen, ¿no? En Latinoamérica, pues, estamos acostumbrados a que todos los trombonistas académicos, querramos o no, tenemos que tocar salsa. Claro. Porque es parte de nuestra cultura, es nuestra claro. música tropical. Entonces, pues, se rompió bastante aquí en Latinoamérica esa idea, ¿no? Sin embargo, bueno, digamos que todavía existen unos puristas, ¿entiendes? Que sí. piensan que la música académica, pues, es lo primordial y el resto de los estilos pues, no merece el mismo respeto. Pero bueno, estamos en un mundo alocado. Sí, yo tenía un pequeño... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien o...? Yo tenía un pequeño sueño. Creo que vamos bien. Tenía un pequeño sueño de pequeño, de jovencito, y era hacer música culta, digamos, no culta, pero como si fuera para las masas del rock and roll, ¿no? No sé si voy a explicarme. Que cuando claro. salía a tocar Mozart y que estuvieran allí, la grupa y gritando ahí en primera fila y todo eso. Y bueno, nada más lejos de la realidad, pero cuando hago concierto de música antigua con Oniria, poco a poco tenemos esa cercanía, ¿no? Que siempre parece que hacer algo así, más si es del Renacimiento, del Barroco, tiene que ser algo muy pétreo, muy, muy frío. Y el otro día salimos en un concierto con unas camisas hawaianas, ¿no? Y la gente, pues quieras que no, eso le llamó la atención y ahí como ya se relajan, ¿no? ¿Sabes? Como dicen, ah, mira, la gente parece que... Claro, yo creo que es una cuestión de proceso, Dani. El maestro José Antonio Abreu decía que la música siempre había sido de minoría para minoría, ¿verdad? Después pasó de minoría para mayoría y que ahora teníamos que buscar y era importante que, los músicos tuviéramos, que ahora tendría la música tenía que ser de mayoría para mayoría. Okay. Dani, vamos a ver otro video tocando de solista. El Color. Ah. Creo que tenemos falla. Bravo. Bueno, tenemos fallas con el internet. Es muy largo de todas maneras. Sí, no, pero genial. Un grandísimo concierto y un bellísimo concierto. ¿Eso sí. fue hace cuánto, Dani? ¿Y con qué banda fue? Ese es mi trabajo. La banda de... Sí, esa es la banda municipal de Málaga, donde llevo trabajando 13 años. Y eso fue hace cuatro, no sé, hace unos años, no sé si hace tres o cuatro años. La chica que dirige es una prima que yo no sabía que tenía hasta que coincidimos. Ah, imagínate. Sí, porque tenemos el mismo apellido, Anarte, que es un apellido muy poco usual, aún en España, ¿no? Está circunscrito en una zona geográfica concreta, de donde es mi abuelo y también su abuela. Y nos encontramos aquí en el Conservatorio de Málaga estudiando. Y nos conocimos. Ah, pero, o sea, somos primos, somos los dos Anarte, ¿no? O sea. Eso suele pasar, mira, a mí me pasó exactamente lo mismo
Bueno, yo sí vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era trombonista y en total somos más de 24 trombonistas ahorita en la familia. Pero por curiosidad, resultó que el que fue primero oboe de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela por solista de oboe por muchos años, resultó siendo un primo. Su mamá era primo, o sea, éramos primos lejanos, pero su mamá era primo de mi papá. Y claro, yo decía, bueno, a uno que no toca trombón, por lo menos, y toca es oboe, ¿ves? Pero bueno, nos conocimos ya de adultos, ¿no? Supimos que éramos primos ya de adultos, porque bueno, mira, tú eres Guerrero Carrero, ah, mi papá es Carrero, ¿cómo se llama tu mamá? Y ahí empieza uno, ¿no? Obviamente somos de la misma ciudad, de la misma parte del país, y terminamos siendo primos. Sí, algo así. Que, bueno, este tipo de cosas suelen pasar. Oye, Dani, de verdad, creo que hay unas cuantas preguntas. Alejandro Parra nos podría ayudar con eso. He visto alguna por ahí. Había algo que preguntaba sobre puede... esto, ¿no? Allí. Ajá, acá está Alejandro. Alejandro, bienvenido. Sí. Tienes la sábana marcada aquí todavía. Sí, bueno, fíjate, están primero, bueno, quiero antes de hacer las preguntas, quiero enviar saludos a muchos maestros que están conectados allí. Te escuchamos bajito, Alejandro. Se te escucha bajito. Ahora se te congeló la imagen. A ver. Ahora ¿me escuchan allí? Ahora regresaste. Ahora sí. Perfecto. Sí, perdón, disculpe. Estaba cerrando acá, cambiando de micrófono. Bueno, pues nada. Primero, antes de dar las preguntas, pues bueno, quisiera enviar saludos a muchos maestros que se encuentran allí conectados. De Chile, desde Ecuador, desde acá, desde Argentina. También tenemos a la gente de la Asociación de Trombonistas Españoles que están enviándole saludos al maestro también. Bueno, por acá, para empezar con la primera, digamos que una de las preguntas que están, pues bueno, es el maestro Miguel Sánchez, quien colabora con nosotros acá en la Escuela Latinoamericana de Trombón, pues bueno, quiere saber de dónde salió la motivación de Dani Anarte de esto, de grabar videos, de hacer multitrack, de hacer toda esta edición, ¿no? ¿Y qué programas usas o recomiendas usar para la edición de todos los videos? Pues mira, la motivación, primero lo vi por ahí, por internet, ¿no? Y me pareció algo muy, muy divertido, ¿no? Pero empecé haciendo, me costaba mucho, yo soy tímido, muy tímido. Entonces, pues cuando grababa los videos y tal, veía que era también algo terapéutico para conmigo mismo, ¿no? Para conmigo mismo en cuanto a mostrarme yo como persona y también musicalmente. Y ya te digo que me gusta también expresarme en otro ámbito, no solamente estrictamente de trombón, pues empecé a hacer pequeñísimas, microscópicas historias y, no sé, le fui cogiendo gustillo y consideré que este tipo de cuestiones pueden ser una cuestión que debe tener, una cuestión más que debe tener un músico en la actualidad, ¿no? Y de darse a conocer con claridad, ¿sabes? Que se vea cuál es tu trabajo de facto y tal. Y también tengo tiempo, la verdad. Y lo invierto en esto, que aprendo también al manejo de los programas, esto, que los míos son muy antiguos. Yo soy muy, muy torpe con la informática y utilizo el Audacity para grabar los audios y editarlo un poco. Y después uno de vídeo, que no conocerá nadie, pero lo tengo yo en mi ordenador, que se llama ULEAD Video Studio. ULEAD o ULEAD, no sé cómo se pronunciará. Y eso es un programa que tengo de hace años, pero fue el que aprendí a manejar y el que utilizo para hacer estos vídeos. Genial. No, eso está bien, genial. Maestro, yo creo que y todo... aparte, otra de las preguntas que está muy repetitiva, Pedro y maestro Dani, pues bueno, la gente le llama mucho la atención el trombón, el tenor que usa, ¿no? Entonces, que nos hable un poquito sobre el equipo que usa con el trombón, ¿cuál es el trombón tenor? El tenor en concreto es una marca, se llama Hulot, francesa, de cuando he comentado que mi profe era francés y él vino informándonos de un instrumento nuevo que estaban pegando mucho allí en Francia y tal, y se trajo como 5 o 6
y ya no se fabrican porque creo que el hombre falleció, el que tenía la fábrica, que era una fábrica bastante pequeña, pero que tuvieron una relativa importancia en la época, pues desde mediados de los 90 hasta el cierre de la empresa, ¿sí? Se llama Hulot, Hulot. Genial. Genial. Bien, maestro. Y bueno, aparte de eso, también no son preguntas, pero sí hay varios que han llegado acá por el privado, donde comentan que el maestro Dani Anarte en esto de la música antigua, pues bueno, es un referente para mucha gente en Latinoamérica que ha decidido estudiar el sacabuche. Si Muchas bien gracias. no es, si bien no ha sido, digamos que no es al mismo nivel de porcentaje que estudio del trombón, pues bueno, mucha gente ha decidido estudiar viendo a Dani Anarte y su proyecto. Pues me alegra mucho, de verdad. Muchas gracias. Y bien, Pedro, por ahora no hay más preguntas, sino que la del trombón del maestro, pues bueno, eran como 20 preguntas que preguntaban lo mismo. Normal. Genial. Genial, genial. Cuando comentabas lo de bueno, que tuviste el tiempo y que obviamente la motivación del por qué hacer estos videos, yo creo que a todos nos tocó aprender a usar diferentes programas y diferentes vías también. Yo estoy ahorita, me bajé un programa para editar videos y estoy todas las noches ahí. Ajá, y si quiero poner esto, ¿y cómo hago esto? Y entonces lo corto, lo quito, ¿y cómo hago para desvanecer la imagen? Yo soy Sea, igual. por más que te quieras meter a hacer tutoriales y todo, te das cuenta de que a veces viendo un tutorial, no tienes que afrontar y caerte a golpes con el programa para poder hacerlo. Yo Ahí creo que. soy el típico que está con el ratón, miro 30 segundos y digo, voy a llevarlo a cabo después del tutorial al ordenador y digo, tía, ¿cómo era esto? Tengo que ir otra vez ¿Cómo y era ver esto? los 30 segundos, lo vuelvo 500 Exactamente. veces, ¿no? No, y yo creo que eso es una de las cosas positivas, Dani, de todo este caos, pues, y es que nos tuvimos que ubicar en otros planos y hacer cosas que realmente nunca habíamos hecho. Yo sé de muchos maestros con los que he conversado que me han dicho, yo jamás había dado clases online. ¿Entiendes? El mismo maestro Alex, sí, hasta esta. Por esta cuarentena, hasta hace poco se abrió un Instagram, ¿entiendes? Entonces, yo creo que, bueno, para ir culminando esta grandísima entrevista, que ojalá que pudiéramos hacerla algún día físicamente y poder conversar de muchas otras cosas, y hablando un poco del tema del caos y cómo nos hemos tenido que reinventar y reorganizar y todo esto, Dani, sería bueno y nos encantaría muchísimo que nos dieras tu punto de vista de qué es lo que tú crees que pueda pasar, qué es lo que va a pasar, qué debemos hacer, qué va a hacer Dani Anarte, okay, a partir de este momento o de esta parte de la historia, Pues mira, cuáles son los consejos que puede dar a esos chicos. yo los consejos, o sea, lo que yo tengo como expectativa simplemente es pasar la vida de la mejor manera posible. Y ahora más con la pequeñita, ¿sabe? Que es lo mejor que uno puede tener en la vida, es una cosa espectacular. Ya puede tener experiencia, puede tener éxito personal. Más o menos dinero, poder disfrutar de determinadas cosas. Pero poder disfrutar tanto como pueda de lo que más me gusta a mí y que cada uno disfrute de lo que más le guste a él. Y conforme a la gente joven que estudia, yo cuando era profesor tenía un éxito relativo porque, ya te digo, dentro de que yo imponía unas pautas de técnica y tal, lo que buscaba siempre era la expresión de la persona que está delante. Eso es lo que yo considero más importante dentro de la música. No tanto la expresión musical, sino la expresión de un conjunto, ¿no? De que disfrutes con lo que tienes entre manos. Que no sea un tedio tener que ir a clase de trombón. Que eso depende también mucho del profesor, pero que desde lo más próximo del punto cero se convierta en una cuestión, pues que te embulla y te apasione. Y si no es así, que encuentres la faceta que te haga ilusionarte por las cosas de día a día. Simplemente eso. Genial.
Bien. No, de verdad, Dani, muchísimas gracias por esas palabras. Gracias a nosotros. Creo que muchos de los chicos, de los jóvenes y muchos de nosotros los que no somos tan jóvenes, o que no somos, que ya pasamos esa etapa, estamos terminando de pasar la etapa de la juventud, siempre es confortante y gratificante poder escuchar a personas como tú, grandes maestros, que siguen de cierta forma motivando, okay, a seguir adelante, no solamente en la parte personal, porque obviamente como tú lo reflejas ahorita con tu familia, con tu niña, cosas que obviamente para ti una de las cosas más importantes, o la cosa más importante ahorita, ese tipo de motivación también ayuda a los jóvenes, ¿no? En poder saber que no solamente es el hecho de tocar y estudiar y trabajar toda la vida, sino también compartir, tener momentos familiares. Es que todo es uno, porque uno puede estudiar mucho, puede llegar a una cota muy alta artísticamente, pero si hay mucha revancha, si hay mucha rencilla, tú sabes que el mundo de la música es precioso, pero también hay mucha rivalidad, ¿no? Y cuando todo se convierte en esa parte más oscura del asunto, por eso es todo, ¿no? Es un todo, la vida con la música con la vida. No se puede separar una cosa de la otra. Tenemos que ser personas felices. Perfecto, muchas gracias, Dani. Aquí tenemos a Alejandro. Gracias a vosotros. Espero tener otro Pedro como Alejandro, coincidir con vosotros personalmente aquí, allí, en Miami, en Buenos Aires, donde sea. Muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, estamos en contacto. Seguro que sí, habrá esa oportunidad. Y bueno, primero que nada, agradecer a Dani por habernos dedicado este tiempo tan valioso. De verdad que bueno, mucha gente nos dice acá por el privado que habíamos tardado en tener a Dani, que mucha gente quería conocer su historia, y pues bueno, lo prometido es deuda para estos que esperaban a Dani. Recuerden que este video, o la transmisión, los que no pudieron verla completa, pues estará en nuestro muro de Facebook de la Escuela Latinoamericana de Trombón, y lo que tarde hoy el internet, que está un poco pesado, en subirse al canal de YouTube. Ahí estará disponible la entrevista con Dani Anarte. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Pedro Carrero, por siempre estar colaborando con la iniciativa de la Escuela Latinoamericana de Trombón, y por supuesto esperamos vernos en algún momento de que todo esto pase y vernos en persona y pues bueno, hacer una actividad de la Escuela Latinoamericana, pero ya de forma presencial, si Dios quiere, pronto, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, maestro Dani Anarte, muchísimas gracias, Pedro, y nos vamos a despedir con un último video del maestro Dani. Nos vamos todo Brasil con uno de los últimos videos que están en su canal de YouTube. Reitero, pueden visitar el canal de YouTube Dani Anarte, también en sus perfiles en Facebook y en Instagram, y por acá preguntan que cómo se pueden comunicar con el maestro, y bueno, a través de sus redes se pueden comunicar con él seguramente. Así que nuevamente muchísimas gracias a ambos, y por hoy nos despedimos. Mañana los invitamos a que sintonicen nuevamente la Escuela Latinoamericana de Trombón, donde tendremos como invitado a Alberto Barros desde Colombia para mañana en la noche. Así que nos despedimos con este videito del maestro. Ah, perdón, vamos a tomar una selfie, una captura acá para que quede recuerdo de la entrevista. Así que, don Rian, ahí está. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y por siempre apoyar la iniciativa de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Así que nos despedimos, que pasen un feliz día y una semana muy productiva. Chao, Dani, un placer. Un placer para mí, de verdad. Felicidades por el trabajo. Igual, Alejandro, muchas gracias.